8 de la mañana, 13 minutos. Por un lado, el frente frío número 1. Por el otro, la onda tropical número 36. Esta interacción podría complicar las cosas este domingo. Héctor Pérez, vocero de la CONAGUA, cuéntanos por favor lo que nos espera para los próximos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Emanuel, a ti al auditorio. Así es el frente frío número 1 de la temporada, que inicialmente a partir del día de hoy estará ingresando en la parte norte de nuestro país. Va a generar lluvias muy fuertes e intensas de 75 a 150 milímetros en Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Sinaloa. En su avance el día de mañana va a generar tales condiciones de lluvia muy fuertes e intensas en Veracruz. Durante el sábado, tanto el día de hoy como el día de mañana también, habrá descenso de temperatura en la región norte-centro de nuestro país. Seguirá avanzando este frente frío hacia el sur-sureste de la región y hacia el domingo, en el caso del estado de Tabasco, Chiapas, sur de Veracruz, Campeche, Península, Oaxaca, sur de Chiapas, bueno, vamos a tener efectos, precipitaciones muy importantes, muy fuertes a intensas. Está previendo tanto el Servicio Meteorológico Nacional como el Centro Hidrometeorológico Regional, además del Centro Hidrometeorológico Boca del Río. Este último es especializado precisamente en la monitoreo de los frentes fríos y está advirtiendo esto hacia el próximo domingo en el estado de Tabasco. Habrá, además de las lluvias muy fuertes a intensas, también descenso de la temperatura, aumento en el oleaje en toda la región costera del Golfo de México. Así que es importante que el auditorio empiece a tomar las precauciones, sobre todo por los posibles encharcamientos en zonas urbanas. Hay que insistir en el tema de la basura en las calles, mantengamos limpias nuestras calles, nuestras coladeras, para que el sistema de drenaje pueda funcionar correctamente y no haya taponamientos ni en las rejillas, ni en las tuberías, ni en los cárcamos, porque ya han habido experiencias en otros tiempos precisamente de este problema de la basura. Las autoridades estatales, municipales, en materia de protección civil y de prevención, ya han sido informados por parte del Servicio Meteorológico Nacional. La Comisión Nacional del Agua mantendrá la información constante a través de ustedes, los medios de comunicación, y también a través de las redes sociales. Esa es la condición del tiempo. El Servicio Meteorológico estima que el mismo domingo haya una interacción con el avance de la onda tropical número 36, y esto también genere lluvias para Chiapas, Oaxaca, Guerrero, entre otras entidades del centro sur del país. Así que es importante que todos tomemos las debidas precauciones, Emanuel. Muy bien, Héctor, pues estaremos muy pendiente de lo que ocurra en las próximas horas para pues informar oportunamente al auditorio, Héctor. Gracias. Muy buenos días. Buenos días, es el vocero de la CONAGUA Tabasco. Fiesta mexicana con las rocolas de juegos infantiles Abelí. Más de 90 mil canciones.